Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, a cada uno en esta mañana. May God bless you, brothers and sisters, this morning. Estamos contentos de estar en la casa del Señor otra vez. We are happy to be in the house of the Lord one more time. Queremos enviar un saludo a nuestros hermanos en la iglesia de Carranza. We want to say a greeting to our brothers in the church of Carranza. En Guatemala. Guatemala. Que pues nos pidieron compartir la palabra del Señor para ellos. They ask us to share the word of God with them. Entonces que el Señor les bendiga abundantemente a la iglesia en ese lugar. So may the Lord bless them abundantly in that place. Que el Señor bendiga a Aaron y a Beck que no están con nosotros. May the Lord bless Aaron and Becky that are not with us. Pero están conectados para escuchar el culto. But they're connected to listen to the service. Damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. We give thanks to the Lord for everything that He has done for us. Gracias a Dios por el testimonio de mi hermano. Thanks to the Lord for the, my brother's testimony. Oh, esas sierras son peligrosas. Those saws are dangerous. Y damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. And we give thanks to the Lord for everything that He has done for us. Trajo, hizo nacer bien a la pequeña Audrey. Because Audrey was born perfectly fine. Y luego un agradecimiento más grande en esta mañana. And a great thanks this morning. Es que en esta mañana estamos cumpliendo un año de haber comenzado esta iglesia. That this morning we have 1 year anniversary that we started this church. Entonces estamos contentos, agradecidos con el Señor. We are happy and grateful to the Lord. Entonces vamos a leer nuestras escrituras. Let us read the scriptures. Hechos 1:8. Acts 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the othermost parts of the earth. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. We give you thanks, Lord, this morning. Por todas las bendiciones que nos has dado. For all the blessings that you have given us. Padre, te adoramos, te damos gloria. We give you praise and all glory. Tú eres tan bueno con nosotros. You are so good with us. Padre, y nos muestras tu amor. And you chose your love. Porque cuanto nos has escogido. Because you have chosen us. Tanta gente buena hay en el mundo. There's so many good people in the world. Y nos llamaste a nosotros. And you call us. Que somos tan malos. That we are so bad. Padre, pero tu gracia es suficiente. But your grace is abundant. Y tu sangre es poderosa. And your blood is powerful. Y tu propósito no puede ser destruido. And your purpose cannot be destroyed. Y aquí estamos buscando acercarnos más a tu voluntad. And we are here trying to get in closer to your will. Bendíganos a nosotros en este lugar. Bless us in this place this morning. Y bendiga a todos los hermanos que están al alcance de nuestra voz. And bless all the brothers that are at the reach of our voices. Padre, vamos a entrar a las profundidades de tu palabra. We are going to get deeper in your word. Y necesitamos tener una mente espiritual. And we need to have a spiritual mind. Revelación. Revelation. No queremos más información. We don't want information. Queremos más revelación. We want revelation. Para conocer al diablo. To know the devil. Pero para conocerte a ti, Señor. But most importantly, to know you. Padre, bendíganos en esta mañana. Father, bless us this morning. Ábrenos tu palabra. Open your word. Aliméntanos. Feed us. Para poder crecer. So we can grow. Así como tú quieres que crezcamos. The way that you want us to grow. Hasta llegar a la estatura completa de Cristo. Until we get to the stature of Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. You may be seated. Estamos estudiando el mensaje de la estatura del hombre perfecto. We are studying the message of the stature of the perfect man. Porque este mensaje es una parte de una enseñanza más grande. Because this message is a part of a greater teaching. Es la estatura del hombre perfecto
es el crecimiento del Hijo de Dios. The stature of the perfect man is the growth of the Son of God. Para poder llegar a la adopción. To be able to get to the adoption. Y toda la naturaleza está gimiendo, deseando a los hijos de Dios. And all the nature is crying, asking for the sons of God. Que se levante la iglesia en el tiempo del fin. That the church of God may rise in the end time. Dios no se va a llevar un pueblo de bebés. God is not going to take a people of babies. Dios se va a llevar un pueblo que ha crecido y ha madurado. God is going to take a people that have grown and matured. Entonces ya estudiamos, estamos estudiando las virtudes. So we are studying the virtues. Conforme a lo que el hermano Branham nos enseña. According to what Brother Branham teaches. Estas virtudes no son nuestras. These virtues are not ours. No es mi fe. It's not my faith. No es mi virtud. It's not my virtue. No es mi ciencia. It's not my knowledge. No es mi templanza. It's not my temperance. Todas esas virtudes. All those virtues. Son las virtudes de Cristo. Are the virtues of Christ. Viviendo en nosotros. Living in us. Hay personas que tienen una porción de estas virtudes. There's people that have a portion of these virtues. Pero eso no sirve. But that doesn't work. Eso no cuenta en el reino de Dios. That doesn't count in the kingdom of heaven. Tenemos que recibir las virtudes de Cristo. We have to receive the virtue of Christ. Gracias. Tenemos que recibir la fe de Cristo. We have to receive the faith of Christ. Que el hermano Branham llamó la fe perfecta. That Brother Branham called the perfect faith. Y ya estudiamos eso. And we already studied that. Estamos hoy estudiando la virtud. We are studying the virtue now. Vimos en el culto pasado. We saw in the last service. Que si queremos ser como Cristo. If we want to be like Christ. Tenemos que tener virtud. We have to have virtue. Y virtud es poder. And virtue is power. Y el poder no es para nuestro propio beneficio. And power is not for our own benefit. Es para darle a los demás. Is to give to others. Y que es necesario que guardemos nuestro testimonio. That we keep our testimony. Porque nuestro testimonio cristiano está ligado al poder de Dios. Because our Christian testimony is linked to the power of God. ¿Recuerda usted que cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? Do you remember when the disciples were not able to cast away a demon? Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Jesus told them because of your unbelief. Pero dijo también. But he also said. Dijo, este tipo de demonio no sale sino con ayuno y oración. This type of demon doesn't come out only with fasting and praying. No es porque el ayuno sea mágico. It doesn't mean that fasting is magic. O que le dé el ayuno le da más poder a la oración. Or fasting give more power to the prayer. El poder de la oración es el nombre del Señor Jesucristo. The power of the prayer is the name of the Lord Jesus Christ. Entonces, ¿por qué se necesita ayuno? So why do you need fasting? Es para purgar nuestra propia vida. It's to purge our own life. El hermano Branham dijo. Brother Branham said. Que el diablo se rió de ellos. That the devil laughed at them. Porque conocía sus fallas. Because he knew their weakness. Entonces cuando Jesús vino. So when Jesus came. El diablo sabía que tenía que irse. The devil knew that he had to go. Porque allí estaba una vida limpia. Because there was a clean life. Entonces el ayuno y so la oración the praying, es para prepararnos nosotros mismos. Is to prepare ourselves, para purgar nuestra propia vida. To purge our own life, para poder enfrentar a los demonios. To confront the devils. Por eso es que el testimonio cristiano. So that's why the Christian testimony. Su manera de vivir. Your way of living. Su manera de ser. Your way of being, nuestro carácter, our character, está ligado al poder de Dios. Is linked to the power of God. Por eso dijo el hermano Branham. That's why Brother Branham que said. Si la gente piensa oye que usted es un cristiano. If the people hear that you're a Christian. Y lo miran viviendo de manera diferente. And they see you living in a different way. Ellos saben que allí no hay mucho poder. They know that there's no much power there. Entonces luego. El hermano Branham dijo. So Brother Branham said. De que nosotros somos la sal de la tierra. That we are the salt of the earth. Entonces la sal es nuestro testimonio. So the salt is our testimony. Dice que si usted pone la carne aquí y la sal aquí.
If you put meat in on one side and salt in the other side, no hay sabor. There's no flavor. Usted tiene que traer la sal junto con la carne. You have to bring the salt together with the meat. Para dar un sabor. To give a flavor. Entonces tenemos que poner la sal. So we have to put the salt. El testimonio cristiano. The Christian testimony. En nuestra propia carne. In our own flesh. Para que nuestra vida tenga sabor. So our life can have flavor. Y el mundo desee ser como nosotros. And the world desires to be like us. Entonces hablamos, vamos a entrar a cosas muy profundas en esta. We're going to get into deeper things this morning. Decíamos en el culto pasado. We said in the last service. Que la mucha gente no cree en el poder de Dios. That many people doesn't believe in the power of God. La virtud de Cristo. The virtue of Christ. Porque no han sido correctamente enseñados. Because they haven't been properly taught. Porque estamos hablando de cosas sobrenaturales. Because we are talking about supernatural things. ¿Sabe que hay muchas iglesias que no creen en lo sobrenatural? Do you know that there's many churches that they don't believe in the supernatural? Aún en los días de Jesús. Even in the day of Jesus. Los saduceos no creían en espíritus. The Sadducees didn't believe in spirits. No creían en ángeles, no creían en demonios. They didn't believe in angels or demons. O sea, es una religión basada en los cinco sentidos. It's a religion based on the five senses. Si yo no lo veo, si yo no lo oigo, si yo no lo toco, no lo creo. If I don't see it, I don't hear it, or I don't touch it, I don't believe it. Pero hermano, Dios nos ha enviado un mensaje sobrenatural. But brothers, God had sent us a supernatural message. William Branham fue un hombre que vivía en lo sobrenatural. Well, William Branham was a man that lived in the supernatural. ¿Recuerdan que hablamos del testimonio del hermano Branham girando un brazalete? Do you remember that we speak about the testimony of Branham and turning around a bracelet? Por medio de la fe. Throughout faith. Y aquella jovencita que estaba viendo eso. And that little girl that was looking at that. Ella le dijo, hermano Branham, eso es espiritismo. The young lady said, that's spiritualism. Y eso es lo que muchos de nosotros pensamos. And that's what many of us think. ¿Qué? Si nosotros viéramos en la iglesia el piano tocando solo. What if we'll see in the church the keyboard playing by itself? Eso sucedió en los cultos del profeta. That happens in the services of the prophet. Pero ¿qué si sucediera aquí? What it will happen here? Yo creo que nos jalaríamos el cabello y nos iríamos gritando asustados. I think we will put our hair and we will run scared. ¿Sabe que el hermano Branham visitó una iglesia? Do you know that Brother Branham visited a church? Que cuando la iglesia cantaba, that when the church sang, se podía escuchar las voces de los ángeles cantando sobre ellos. You were able to hear the voices of the angels singing with them. Dice que la congregación era de unas 500 personas. He says that the congregation was about 500 people. Pero las voces que se oían arriba eran miles. But the voices that you could hear up, there were a thousand. El hermano Branham subió a la parte superior del edificio. So Brother Branham went cantaba up to the higher part of the building to see who was singing. Y el pastor le dijo, hermano Branham, aquí se escuchado muchas veces. And the pastor said, Brother Branham, we have heard that many times. ¿Y sabe cómo somos nosotros los creyentes? And you know how are we the believers? Estamos solos en la casa. We are by ourselves in the houses. Y se oye un sonido. And we hear a noise. Y gritamos. And we scream. Hermano, ¿cómo vamos a venir a un evangelio sobrenatural? So, brothers, how are we going to come to a supernatural gospel? ¿Sabe que el hermano Branham dice que los demonios se comunicaban en el culto? Do you know that Brother Branham said that the demons will communicate in the service? Esa es la razón que cuando una persona viene a la iglesia con una mala actitud. That's the reason when a person comes to the church with a bad attitude. Destruye la atmósfera del servicio. It destroys the atmosphere of the Porque service. Porque el demonio que está en esa persona se comunica con los otros. Because the demon that's inside that person talks to the other ones. Y la gente dice, no, esas son supersticiones. And people say, those are superstitions. Yeah. ¿Sabe usted que cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua? Did you know when the disciples saw Jesus walking on water? Ellos gritaron de miedo pensando que era un fantasma. They screamed out of fear thinking that he was a ghost. ¿Qué, por qué es eso? Why is that? Demasiadas películas. Too many movies.
El diablo nos ha pervertido la información. The devil has perverted our information. Y nos ha hecho creer que todo lo sobrenatural es del diablo. And he has made us believe that everything that is supernatural is from the devil. Cuando el diablo solamente es un copiador. When the devil is only a copy maker. Yeah. Él solamente copia lo que Dios hace. He only copies what God does. Incluso se han ya no se habla de sobrenatural. They don't even speak of, about supernatural. Ya ahora le llaman paranormal. They call it paranormal. Ese es el nuevo término. That's the new term. ¿Por qué no dicen sobrenatural? Why they don't say supernatural? Ese es el término de la palabra de Dios. That's the term of the word of God. O ellos, el hermano Branham le llamaba fenomenal. Brother Brian called it phenomenal. Dios no es natural. God is not natural. ¿Sabe que en una iglesia donde no creen en sueños, nadie sueña? Do you know that in a church that they don't believe in dreams, nobody dreams? ¿Sabe que en una iglesia donde nadie cree en lenguas, nadie va a hablar en lenguas nunca? Do you know in a church that nobody believes in speaking in tongues, they're never going to speak in tongues? Si ellos no lo creen, nunca va a suceder. It will never happen. Porque la obra de Dios depende de la fe de la gente. Because the word of God depends on the faith of the people. Jesús mismo fue a Nazaret. Jesus himself went to Nazareth. Y la Biblia da testimonio. And the Bible gives testimony. Que él no pudo hacer milagros allí. That he couldn't make miracles there. Por causa de la incredulidad de ellos. Because of the unbelief of them. Su mente era tan terrenal. Their minds were so carnal. El hermano Branham dice. Brother Branham said. Que donde Dios está. That where God is. Allí está lo sobrenatural. There is the supernatural. Yeah. Así que. ¿Cree usted en lo sobrenatural? So do you believe in the supernatural? Ahora, no estoy hablando de lo sobrenatural en los días de la Biblia. I'm not speaking about the supernatural in the days of the Bible. No estoy hablando de lo sobrenatural en los días del hermano Branham. I'm not speaking about the supernatural in the days of Brother Branham. Tenemos que creer en lo sobrenatural aquí y ahora. We have to believe in the supernatural here and now. Estamos buscando un Dios sobrenatural. We are seeking a God that is supernatural. El Espíritu Santo es una persona. The Holy Ghost is a person. El Espíritu Santo se mueve. The Holy Ghost moves. Los demonios también. The demons also. Los ángeles también. The angels as well. Hay un poder que el mundo no conoce. There's a power that the world doesn't know. Esa es la virtud de Cristo. That's the virtue of God. ¿Crees esto? Do you believe this? Así que póngase su gorra de pensar espiritualmente. So use your spiritual thinking hat. Porque vamos a hablar de la virtud de Cristo. Because we're going to speak about the virtue of Christ. La estatura del hombre perfecto, párrafo 144. The stature of the perfect man, paragraph 144. En 62 en español. Dice, si yo voy a ser como Jesús, tengo que tener virtud. Well, if I'm going to be like Jesus, I have got to have virtue. Y un pasaje para que pueda pasar de mí a la gente. And a pass that it can pass forward from me to the people. Por cuanto virtud salió de él a la gente. Because virtue went out of him to the people. Esto es lo que vamos a hablar esta mañana. This is what we're going to speak this morning. Si yo tengo virtud, if I have virtue, necesito un pasaje. I need a pass forward. Por donde la virtud pueda salir de mí. That way virtue can get out from me. O sea, una ruta, una manera. So I need a route, a way. Por donde la virtud salga. That virtue can get out from me. Entonces, esto es lo que el hermano Branham dice en el mensaje Plantando la Vid. So this is what Brother Branham is saying in the message. Oh, it's okay. Mencionando. Oh. En el mensaje Plantando la Vid. In the message. Planting the vine. El hermano Branham dice. Brother Branham said. Que la Dios tiene corrientes. That God has streams. Streams, yes.
ríos de agua. Rivers of water. Que salen de la misma fuente. That come out of the same fountain. Esto es Salmos 1:3. This is Psalms 1:3. Este, donde está escrito, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Vea usted cómo está escrito. Look at how it's written. Dice que es arroyos de agua. It says that are rivers of water. Arroyos, plural. Rivers, plural. Agua, singular. Water, singular. O sea, son muchos arroyos. There are many rivers. Pero de la misma agua. But from the same water. O sea, son diferentes dones. They're different gifts. Son diferentes maneras. There's different ways. De la misma obra del Espíritu Santo. From the same work of the Holy Ghost. Bendito es el nombre del Señor. Mira esta escritura. Primera de Corintios 12:4. 1 Corinthians 12:4. Esto es hermoso. This is beautiful. Dice, ahora hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. ¿Dicen amén a eso? Yeah. Dice amen to that. ¿De qué está hablando? What is he talking about? De dones. About gifts. ¿Cuántos dones hay? How many gifts there is? 9 dones. 9. Escuche. Listen. Dios ha hecho esto. God has done this. Nadie puede cambiar. Nobody can change it. Esto es lo que está establecido por Dios. This is what is established by God. Hay diversidad de dones. There's diversity of gifts. 9 dones espirituales. 9 spiritual gifts. Verso 5. Verse 5. Y hay repartimiento de ministerios. And there are differences of administrations. Mas el mismo Señor es. But the same Lord. Administraciones, ministerios. Administrations and ministries. ¿Es cuántos ministerios hay? How many ministries there is? 5 ministerios. 5 ministries. Aunque en la Biblia dice que solo hay uno. So even in the Bible says that there's only one. La obra del ministerio. The work of the ministry. Por eso es que es hermoso como está expresado en inglés. That's why it's beautiful how it's expressed in English. Porque es llamado ministerio quíntuple. Because it's called the fivefold ministry. O sea, es un ministerio is de one ministry 5 partes. Of 5 parts. Doblado en 5. Folded in 5. Glory. Es un solo ministerio. It's one ministry. No son 5 ministerios. There's no 5 ministries. Entonces es un ministerio con 5 partes. It's a ministry with 5 parts. Verso 5. Verse 5. Y hay verso 6, perdón. Verse 6. Y hay repartimiento de operaciones. And there are diversities of operations. Mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. But it is the same God which worked in all. Entonces ya sabemos cuáles son los dones. So we know what are the gifts. Sabemos cuáles son los ministerios. We know which ones are the ministries. Pero cuáles son las operaciones. But which ones are the operations. Y Dios también tiene operaciones en la iglesia. And God also has operations in the church. Son cantantes. They're singers. Son músicos. They're musicians. Son directores de alabanza. They are song leaders. Son diáconos. They're deacons. Son síndicos, trustees. They're trustees. Son maestros de escuela dominical. They are Sunday school teachers. Son intérpretes, traductores. There are translators. Son diferentes operaciones. There are different operations. Que trabajan en la iglesia. That work in the church. No son ministerios. They're not ministries. No son dones del Espíritu. They're not gifts. They're not gifts from the Holy Ghost. Pero también son dones de Dios. But they are also gifts of God. Les son llamadas operaciones. There are called operations. Y luego dice en verso 7. And it says in verse 7. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. ¿Para provecho de quién? For profit of who? No el provecho personal. Not the own profit. Sino el provecho de la iglesia. But the profit of the church. Entonces vamos a ver los 9 dones de una manera diferente. So we are going to see the 9 gifts in a different way. Estas son las maneras. Sí, continúa. Estas son las maneras en que el Espíritu la virtud va a salir de nosotros. So this is the way that virtue is going to come out of us. Dice, bueno, en 1 Corintios 12:8 están los 9 dones. 1 Corinthians 12:8, they're the 9 gifts. Entonces,
Yo quiero que usted se fije en esto. So I want you to pay attention to this. Yo no he colocado los dones en el orden en que aparecen en la Biblia. I haven't placed the gifts in the same order that appears in the church. Sino que los he puesto en grupos. So I have put them in groups. Dependiendo de para qué sirve. Depending on what they are for. Entonces tenemos el don de sabiduría y el don de conocimiento. So we have the gift of wisdom and knowledge. La Biblia le llama palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. The Bible calls it word of wisdom and word of knowledge. ¿Para qué sirven esos dos dones? So what are they good for? Son para guiarnos al camino al éxito. They are to guide us the way to success. Eso no suena muy espiritual. That doesn't sound too spiritual. Suena como que estamos hablando de negocios. It sounds like we're speaking about business. ¿Sabe que todo este mundo se va a perder? Do you know that this whole world is going to get lost? Y solo los hijos de Dios tendrán éxito. And only the sons of God will have porque success. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Because the sons of God are guided by the Spirit of God. ¿Y cómo guía el Espíritu Santo? And how does the Spirit guide? A través del don de sabiduría. Throughout the gifts of wisdom. A través del don de conocimiento. Throughout the gift of knowledge. Porque el que no sabe, because the one that doesn't know, aquel que es ignorante, the one that is ignorant, y el ciego, and the blind, están en la misma condición. They're in the same condition. Por eso Jesús dijo, that's why Jesus said, ustedes ciegos, guías de ciegos, you blind, guiding blind, ambos caerán en el mismo hoyo. Both will fall in the same hole. Nosotros no sabemos el camino. We don't know the way. Porque hay tanta confusión. Because there's so much confusion. Entonces Dios envía estos dones. So God sends para decirnos cuál es el camino correcto. To tell us which one is the right path. Para alcanzar la voluntad de Dios. To reach the will of God. Sin estos dones. Without these gifts. Tendremos una iglesia sin Dios. We will have a church without God. Tendremos una iglesia que no va para ninguna parte. We will have a church that it doesn't go nowhere. Que si dura lo suficiente, that if it lasts long enough, va a ser parte del Concilio Mundial de Iglesias. Will be part of the church council. Entonces se necesita el don de sabiduría. So you need the gift of wisdom. Necesitamos el don de ciencia. You need the gift of knowledge in. Ahora seguimos. We continue. Dones de sanidad. Gifts of healings. Si usted lo lee en la escritura, if you read it in the scripture, no dice don de sanidad. It doesn't say gift singular, or healing singular. Dice en plural. It says it's in plural. Dones de sanidad. Gifts of healing. Porque hay dos diferentes dones. Because there are two different gifts. El don que Dios le da a la iglesia. The gift that God gives to the church. Para recibir sanidad. Through get healing. Pero hay un don de sanidad mayor. But there's a major healing gift. El hermano Branham le llama el don directo de sanidad. Brother Branham call it the direct gift of healing. Él no se lo da a la iglesia. He doesn't give it to the church. Dice que un día cuando ese don vino a la tierra, he says that when that gift came to the earth, él lo colocó sobre una serpiente de bronce. He placed it on a bronze serpent, brazen serpent. Y luego cuando la serpiente de bronce desapareció, and when the brazen serpent disappeared, él colocó ese don de sanidad en el estanque de Bethesda. He placed that gift of healing in the and pool of Bethesda. Y luego el verdadero don de sanidad divina. And after the real gift of divine healing. Vino al estanque de Bethesda. Came to the pool of Bethesda. Sanó a un hombre enfermo y se fue. Healed a sick man and he left. Y el verdadero don de sanidad divina. And the true gift of divine healing. Vino sobre William Branham. Came over William Branham. That's right. That's what it is. Amen.
Eso es lo que el hermano Branham enseña. That's what Brother Branham teach. No tenemos tiempo de leer todo eso. We don't have time to read all that. Entonces, ¿para qué es el don de sanidad? So why is what is the gift of healing given para for? Para curar las enfermedades y to las aflicciones. Cure diseases and afflictions. Luego está el don de milagros. Then we have the gift of miracles. Junto al don de fe. Together with the gift of faith. Porque ellos son para deshacer grandes obras sobrenaturales. Because those are two are to make to perform great supernatural works. No solamente sanidades. Not only healings. Muchas obras sobrenaturales. Many supernatural works. El hermano Branham dice que Moisés tenía el don de fe. Brother Branham said that Moses had the gift of faith. Por eso pudo abrir el Mar Rojo. That's why he could open the Red Sea. Sacar agua de una piedra. Take out water from a rock. Traer plagas. Bring plagues. Era el don de fe. It was the gift of faith. Pero el don de milagros. But the gift of miracles. Estaba en Pedro. It was in Peter. Por eso pudo caminar sobre el agua. That's why he could walk over the water. Por eso la gente ponía los enfermos a la sombra de Pedro. That's why people put the sick people. To the shadow of Peter. Porque sabían el don que estaba en él. Because they knew the gift that was in him. Entonces hay grandes obras. So there's many great works. Ahora mira el siguiente grupo. Look at the next group. El don de profecía, lenguas e interpretación. The gift of prophecy, tongue and interpretation. Estos tres dones, these three gifts, son profecía. Are prophecy. ¿Para qué es la profecía? What is prophecy given for? Para descubrir los secretos del pasado, el presente y el futuro. To discover the secrets of the past, present and future. Por medio de estas de estos dones, throughout these gifts, Dios puede mostrar algo que hicimos en el pasado. God can show something that we did in the past. Un secreto que tenemos en el presente. A secret that we have in the present. O algo que sucederá en el futuro. Or something that will happen in the future. ¿Para qué hace Dios eso? Why God does that? Es para corregir. Is to correct. Es para advertir. Is to warn. Es para instruir al pueblo. Is to instruct the people. Para que sepan qué hacer. So they know what to do. O sea, para conocer la voluntad de Dios. To know the will of God. Esto es algo totalmente sobrenatural. This is something completely supernatural. ¿Dicen amén a eso? Did you say amen to that? La Biblia le llama interpretación de lenguas. The Bible calls it interpretation of tongues. Pero yo solo coloqué interpretación. But I only place interpretation. Porque no solo las lenguas necesitan interpretación. Because not only the tongues need interpretation. También los sueños. We need also for the dreams. También las visiones. The visions. Y las lenguas necesitan interpretación. And the tongues, they need interpretation. Y es el mismo don de intérprete. And it's the same gift of interpretation. Oh, dicen amén a esto. Amen. You say amen to this. Amen. Vea esto. Esto es un don más. Uno más. There's one more. Discernimiento de espíritus. Discerning of spirits. Para identificar la naturaleza de los espíritus. To identify the nature of the spirits. ¿Por qué se necesita este don? Why do we need this gift? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Because the devil disguises himself as an angel of light. Estos son los nueve dones del espíritu. These are the nine gifts of the spirit. Para eso sirven. That's what are there for. El hermano Branham dice. Said, que estos nueve dones pueden ser dados a hombres y a mujeres. Does this nine gift can be given to women and men? Vea usted. You see? Los nueve dones pueden estar en hombres y mujeres. The nine gifts can be in women and men. Y dice Dios le da a cada uno como quiere. And he said that God gives to everyone as he wants to. Oh, bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Luego, el hermano Branham dice, Brother Branham said, que estos son los dones del cuerpo de Cristo. That these are the gifts of the body of Christ. Eso quiere decir, that means, que estos nueve dones, that these nine gifts, pueden saltar de uno a otro. Can jump from one to another one.
Dice que usted puede tener el don de lenguas un día. He said that you can have the gift of tongue one day. Y nunca volverlo a tener. And never have it again. Y luego salta sobre otro. And he jumps over another one. Entonces si usted dice, no, yo nunca voy a hablar en lengua porque yo no tengo ese don. So if you say, I will never speak in tongues because I don't have that gift. Si usted es parte del cuerpo. If you are part of the body. Puede suceder cualquier cosa con usted. Anything can happen with you. Oh Lord, thank you. Los nueve dones se pueden manifestar en cualquiera de nosotros. The nine gifts can manifest in any of us. Pero aún así, but even like that, hay cada uno de nosotros, every single one of us, nacimos con uno de ellos. We were born with one of those gifts. Pero todos tenemos acceso a todos los dones. But we all have access to all the gifts. Porque son los dones del Espíritu. Because they are the gifts of the Spirit. Y el Espíritu puede hacer lo que él quiere. And the Spirit can do whatever he wants. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Oh, espero que usted entienda estas cosas. I hope you understand these things. Ahora los cinco ministerios. Now the five ministries. Ahora nosotros los conocemos. We know them. Apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Apostle, evangelist, pastor, teacher, and prophet. Evangelist. Okay, Estos, el hermano Branham dice. Brother Branham said que estos cinco ministerios son solo para hombres. That these five ministers are only for men. Y que son para toda la vida. And that they are for life. Si usted tiene ese don, if you have that gift, ese ministerio en usted, that ministry nunca you lo va a perder. You will never lose it. El hermano Branham dice que Samuel murió. Brother Branham said that Samuel died. Y en el otro lado aún era profeta. And in the other side he was still a prophet. Amen. El hermano Branham dice que estos cinco ministerios no pueden mezclarse. Brother Branham said that these five ministries cannot be mixed. Ahora, esto es un problema en nuestros días. So this is a problem in our days. Porque hay pastores que quieren ser apóstoles. Because there's pastors that they want to be apostles. Que hay evangelistas que quieren ser pastores. That they're evangelists that they want to be pastors. Que hay maestros que quieren ser apóstoles. That there's teachers that want to be apostles. Eso es imposible. That's impossible. Usted puede hacerlo si quiere. You can do it if you want to. Pero nadie le va a pagar por ese trabajo. But nobody's going to pay you for that work. Porque la instrucción del mensaje, because the instruction of the message, es que si usted tiene un ministerio, if that you had a ministry, no puede meterse en otro. You cannot get into another one. Si usted es un pastor, quédese como pastor. If you are a pastor, stay as a pastor. Si usted es un evangelista, ocupe su lugar. If you are an evangelist, use your place. No trate de ocupar otro lugar. Don't try to use another place. Pero hay otra cosa. But there's another thing. El hermano Branham dice que los ministerios pueden cambiar. Brother Brother Branham said that ministers can change. El hermano Branham fue un pastor. Brother Branham was a pastor. Y Dios le quitó ese ministerio. And God took that ministry. Y le dio el ministerio de evangelista. And he gave him the ministry of evangelist. Y luego le quitó el ministerio de evangelista. And then he took the ministry of evangelist. Y le dio el ministerio de profeta. And he gave him the ministry of prophet. Eso puede suceder. That can happen. Pablo fue un apóstol. Paul was an apostle. Pero también fue pastor. But he was also pero a pastor. Pero no podía hacer los dos trabajos al mismo tiempo. But he cannot do both works at the same time. Tenía que hacer uno solo. He had to do one. Esa es la instrucción de la palabra. One by one. That's the instruction of the word. 1 Corintios 12:11. 1 Corinthians 12:11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. But all these works that one and the same self same Spirit. Repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Dividing to every man severally as he will. Ahora, escuche esto. So listen to this. Esto es lo que el hermano Branham nos enseña. This is what Brother Branham teaches. Para ser un verdadero don, to be a true gift, tiene que ser conforme a la escritura. It has to be according to the scripture. No podemos inventar dones. We cannot invent gifts. Crear nuestros propios dones. Create our own gifts. Dios creó estos nueve dones. God created these nine gifts. Dios creó estos cinco ministerios. God created these five ministries. Y no hay nada más. And there's nothing more. ¿Usted sabe la Iglesia Católica inventó más dones? Do you más know that más ministerios? Do you know that the Catholic Church invented more ministries? Inventó sacerdotes, obispos, cardenales. They had priests, bishops and cardinals. Y oficios que no están en la palabra de Dios. Words that are not in the Word of God. Oh, que Dios nos pueda ayudar a entender. May God help us understand. Luego hay
manifestaciones sobrenaturales. So there's a supernatural manifestation que no están en la escritura. That they are not in the scripture. Hermano Branham habla de hombres que reclamaban oler demonios. So Brother Branham speaks about men that used to smell demons. Que tenían el don de oler demonios. That they had the gift of smelling a demon. Yo siento que usted tiene demonio de epilepsia. I feel that I smell that you have a demon of epilepsy. Eso no está en las escrituras. That is not in the scriptures. Nuestros sentidos humanos no pueden percibir lo sobrenatural. Our human senses cannot feel the supernatural. Luego nació la risa santa. Then we had the saint laughter, saint, holy laughter. Uh-huh. Ríen y se tiran al suelo. They laugh and they roll on the floor. Ahora están los ladridos santos. Now they have the holy barking. Sí, ladrando como perros. They bark as dogs. Y dicen que es el Espíritu Santo el que lo produce. And they said that that's the Holy Ghost that produces. El hermano Branham habló de aquellos que producían aceite de sus manos. Brother Branham spoke about those who produce oil of their hands. El hermano Branham dijo. Brother Branham said. Eso es lo que el sudor hace. That's what sweat does. Eso no es nada santo. That's nothing holy. Eso es nada sobrenatural. That's nothing supernatural. ¿Sabe que hay iglesias que hacen llover oro y diamantes? Do you know that there's church that may rain diamonds and gold? Sobre la gente. Over people. Y la gente recoge el polvo de oro y diamantes. And people pick the dust of diamonds and gold. Siempre he deseado ser el ordenanza en esas iglesias. I have always desired to be the janitor in those churches. Pero nunca he tenido esa oportunidad. But I have never had that opportunity. Plantando la vid y dónde hacerlo. Planting the vine and where 58. To plant it. Paragraph 58. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. He shall be like a tree planted by rivers of water. Corrientes, plural, agua, singular. Rivers, plural, water, singular. Muchas corrientes que desembocan del mismo canal. Many rivers coming into one channel. Dice, en otras palabras. In other words. Él será como un hombre en las escrituras que cree toda palabra de Dios. He'll be like a man in the scripture that believes all of works God. Donde el poder y los nueve dones espirituales puedan fluir por medio de Dios en su ser interior. Where the power and the nine spiritual gifts can flow through one God into his innermost being. La gente ya no cree en gritar. People don't believe in shouting. La gente, lo que pasa es que no tienen el gozo espiritual. The thing of it is they haven't got the spiritual joy. El dice, y el gozo del agua de vida para pueda fluir libremente. And the joys of the waters of life can flow throughout. Mucho de eso es lo que pasa en el tabernáculo Branham. That's a whole lot in the matter with the Branham tabernacle. Por esa incredulidad. Because that unbelief. ¿Usted les predica la palabra? You preach the word. No dicen amén. They don't say amen. ¿Usted les dice un chiste? You tell them a joke. Ríen a carcajadas. They laugh loudly. Porque la gente ha perdido el contacto con Dios. Because people have lost their touch with God. Dice el hermano Branham. Reverend said. Los cuidados del mundo han atado a la gente a tal grado que no pueden producir crecimiento espiritual. Wow. The cares of the world have bound the people until it cannot produce spiritual growth. Eso es lo que pasa con nuestra nación. Eso es lo que pasa con las iglesias. That's what matter with our nation. That's the matter with our churches. No tienen el gozo. El gozo del Señor se ha ido. They have no joy, and the joy of the Lord has departed. Usted sabe que la palabra gozo viene también de la palabra disfrutar. Do you know that the word joy comes out from the word enjoy? Joy, enjoy. Enjoy, enjoy. Entonces, si usted no tiene gozo, if you don't have joy, en la iglesia, in the church, es porque usted no disfruta de Cristo. It's because you don't enjoy of God. Aleluya. Usted se goza. You have joy con aquello que lo hace disfrutar. With those things that make you enjoy. Usted disfruta del deporte, usted disfruta del dinero, usted disfruta de las modas. You enjoy money, you enjoy fashion, you enjoy sports. Usted disfruta cualquier otra cosa. You enjoy anything else. Pero no disfruta de Cristo. But you don't enjoy in Christ. Por eso no tiene gozo. That's why you don't have joy.
Eso es lo que el hermano Branham está diciendo. That's what Brother Branham is saying. Ya no hay gozo del Señor. There's no joy of the Lord. Mire qué duro es esto. ¿Cómo esto fue escrito una vez en las Escrituras? As was written one time in the Scriptures. La palabra hebrea ikavod, que significa la presencia de Dios, se ha ido. The Hebrew word of ikavod, which means the presence of the Lord has departed. Tabernáculo ikavod. Tabernáculo ikavod. Eso está sobre nuestras iglesias porque hemos dejado el fundamento original y nos hemos metido en credos y denominaciones. That's over our churches because that we left off the original foundation and place ourselves into creeds and denominations. ¿Usted sabe lo que significa credo? Do you know what it means? What a creed means? Credo es latín. Creed is Latin. Significa yo creo. It means I believe. Y mire de qué están llenas las iglesias del mensaje. And look what the message of the churches are filled. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. No es lo que dice la palabra. It's not what the word says. Es lo que yo creo. It's what I believe. Eso se llaman credos. That's what are creeds. ¿Y denominaciones? And denominations? Oh, eso es un espíritu. That's a spirit. Que está gobernando las iglesias del mensaje. That is governing the message, the church of the message. Con nadie más. They don't want fellowship with nobody else. Y eso es, todo eso quita el Espíritu Santo de la iglesia. And all those things take away the Holy Ghost from the churches. Y luego dice, permitimos que las cosas del mundo sequen nuestra experiencia con Dios. And permitted the things of the world to dry up our experience with God. No quiere decir que usted está viviendo en las cosas del mundo. It doesn't mean that you're living in the things of the world. Las cosas de esta tierra. The things of this earth. Comían, bebían, plantaban, edificaban. They ate, they drink, they plant, they build. Todos hacemos eso. We all do that. Nuestra vida de cada día. Our everyday life. Nos da una mente terrenal. It gives us a earthly mind. Por eso es que no cree la gente en lo sobrenatural. That's why people doesn't believe in the supernatural. Porque viven en un mundo terrenal. Because they live in an earthly world. Así que si vamos a tener virtud. So if we're going to have virtue. Tenemos que tener un paso para que eso salga de nosotros. We will have to have a path so that can get out from us. Y estos cinco ministerios y estos nueve dones. And these five ministries and these five and nine gifts. Son ese paso. Are that path. ¿Cómo recibimos estos dones? How do we receive these gifts? Los pentecostales creen que usted recibe un don por la imposición de manos. The Pentecostal people believe that you receive a gift throughout the imposition of hands. Laying of the hands. Uh-huh. Entonces, usted recibe un don por medio de eso. So you receive a gift through all that. Otros creen. Others believe. Que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da un don. That when you receive the baptism of the Holy Ghost gives you a gift. Dice, pero eso no es así. But that's not that way. Esto es Romanos 11:29. This is Romans 9:29. And no, 11:29. Look at the scripture. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. For the gifts are and callings of God are without repentance. ¿Qué significa eso? What does it mean? Si usted ve, la escritura está repetida una vez más. If you see the scriptures again posted. Por causa de que esta la versión que está abajo es la Reina Valera. Because the version that is underneath is the Reina Valera. Entonces suena diferente a lo que dice en inglés. So it sounds different what it says in English. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. For without repentance are the mercies and vocations of God. En inglés está escrito claramente. But in English it's written clearly. Por eso tomé la versión Reina Valera Gómez. That's why I took the version Reina Valera Gómez. Porque allí dice claramente. Because it says it clearly. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. For the gifts and callings of God are without repentance. ¿Qué significa eso? What does it mean? Yo no lo puedo explicar. I cannot explain. Pero el hermano Branham sí. But Brother Branham cool. Dice, Señor, ¿es esta la señal del fin? Sir, is this the sign of the end? Dice,
La Biblia dice, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Gifts and callings are without repentance. Cada uno nace en este mundo con un propósito. You are born in this world for some purpose. Dice, y su arrepentimiento no produce algún don. Your repentance don't bring gifts. Los dones le son predestinados. They are predestinated to you. ¿Qué significa eso? What does it mean? Que usted tiene un don o un ministerio. You have a gift or a ministry. Sin necesidad de arrepentirse. Without needing a repentance. Antes de arrepentirse. Before repentance. Antes de creer en Cristo. Before you believe in Christ. Usted ya tiene esos dones. You already had that gift. Usted no es un cristiano todavía. You are not a Christian yet. Pero ese don nace en usted. But that gift is boring you. Mire, en el mensaje, el orden de la iglesia, avance hasta abajo. Look in the message, the church order. Ajá, el párrafo 11. Paragraph 11. Yo creo que la escritura enseña que cuando nacemos en este mundo, somos enviados aquí con un propósito, y eso es de Dios. I believe that the scripture teach that when we are born in this world, we are sent here by one purpose, and that's it, of God. Y aún antes que lleguemos a ser adultos, mientras aún somos niños, and that before we are even become adults, while we are yet children, los dones de Dios que tenemos están en nosotros entonces. The gift that we have of God is in us then. Escuche esto. Listen to this. Y solo la llenura del Espíritu Santo pone estos dones en operación. And only the filling of the Holy Ghost puts this gift in operation. Ahora, nosotros creemos que estos dones están en operación hoy y deberían estar en cada iglesia local. Now, we believe that these gifts are in operation today and they should be in every local church. ¿Dicen amén a esto? You say amen to this. Oh, espero que usted me entienda. I hope you understand. Espero que usted no esté cansado de esto. I hope you're not tired of this. Porque no estamos hablando de cosas normales. Because we're not speaking about normal things. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. We are speaking about supernatural things. Y solo se pueden entender con mente espiritual. And you can only understand it with a spiritual mind. Ahora voy a decirle algo muy asombroso. Now I'm going to tell you something really amazing. ¿Sabe usted que estos mismos dones y estos mismos ministerios están en el mundo? Do you know that these same ministries and these same gifts are also in the world? Salmo 68:18. Psalm 68:18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Thou hast ascended on high, thou hast led the captivity captive. Ajá. Tomaste dones para los hombres. Thou hast received gifts. For men, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Give for the rebellious also, that the Lord God may dwell among them. Dios le dio dones a la humanidad. God gave gift to humanity. Pero no solo a sus hijos. But not only to his children. También estos mismos 9 dones y los 5 ministerios. These 9 gifts and the 5 ministers also. Están allá entre los pecadores que nunca serán salvos. They're out there among the sinners that will never be saved. Aquí es donde ya nos vamos a poner muy profundos. This is where we're going to get really deep. Recuerda que el hermano Branham nos enseñó que cada una de las virtudes hay 2 clases diferentes. Do you remember that Brother Branham teaches that in each single virtue there's two different types. Hay una fe mental. There's a mental faith. Y hay una fe de Cristo. And there's a faith of Christ. Entonces también hay una virtud mental. So there's also a mental virtue. Un poder mental. A mental power. Y hay un poder de Cristo. And there's a power of Christ. La fe mental producirá poder mental. The mental faith will produce a mental power. Mental power. Y la fe de Cristo producirá el poder de Cristo. And the faith of Christ will produce the power of Christ. Escuche, los dones no tienen poder. The gifts don't have power. No. El verdadero poder es la fe. The real power is faith. El hermano Branham dijo. Brother Branham said. Que cuando alguien ora por nosotros. That when somebody pray for cuando us. Cuando estamos enfermos. When we are sick. El verdadero poder de sanidad está en el enfermo. The true power of healing is in the sick.
Dijo, es la fe. It's faith. La fe es la que obra maravillas. Faith that works wonders. Todo es posible para el que cree. Everything is possible to whom who believe. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? Entonces, si hay fe, so if there's faith, hay poder. There's power. Entonces, hay un poder que viene de Cristo. So there's a power that comes from Christ. Por medio de la fe de Cristo. Throughout the faith of Christ. Y hay una fe mental. And there's a mental faith. Que produce poder mental. That produce mental power. Yo no quiero leerle mucho. I don't want you to read pero en el mensaje del Mesías. But in the message, in the Messiah. El hermano Branham nos dice que él vio en televisión. Brother Branham said that he saw on the television. A un hombre poner sus ojos. Concentrar sus ojos en un vaso de agua. Amen. To concentrate his eyes in a glass of water. Y lo hizo explotar y el agua se cayó. And he made it explode and the water fell over. Hay hombres que doblan cucharas. There's men that bend spoons. Y pueden hacer eso con el poder de su mente. And they can do that with the power of their minds. Mucha gente dice todo eso es mentira. Many people say that all these things are lies. El hermano Brandon dice no es mentira. Brother Brandon said they're not lies. Dijo es fe. That's faith. Es fe en esos hombres. It's faith in those men. Dice solo un extracto corto. Small quote. En el mensaje, fe es la sustancia. In the message, faith is the substance. Dice, ahora, amigos, eso es solo fe pura. Now, that's just pure faith, friends. Los magos la usan muchas veces. Magicians use it many times. Para hacer trucos y demás, rompen vasos y cosas. To play pranks and so forth. Broke glasses and sucederá things. Sucederá si usted cree. It will if you believe. Y el hermano Branham nos dice eso. And Brother Branham tells us that. Esa frase que acabamos de leer. That phrase that we just read. Él la dice cuando está contando la historia del brazalete. He tells us that when he's telling about the story of the bracelet. Dijo, él está moviendo el brazalete. He is moving the bracelet. Por medio de la fe. Through our faith. Y él dice que los magos lo ocupan también. And he said the magicians use it also. Pero ellos tienen fe mental. But they have mental faith. Nosotros tenemos la fe de Cristo. We have the faith of Christ. Entonces la virtud natural. So the natural virtue. Sale a través de los mismos canales. It goes out throughout the same channels. Oh. Ve usted, vamos a ver. ¿Recuerda usted los cinco ministerios? Do you remember the five ministries? ¿Usted sabe para qué sirve un apóstol? Do you know what is apostle for? Es para tiene la capacidad de convencer. He has the capability to convince. Wow. De inspirar a las personas. To inspire people. Y crear un gran movimiento. And create a great movement. El apóstol Pablo. The apostle Paul. De esa manera. In that matter. Adolf Hitler fue un gran apóstol. Adolf Hitler was a great apostle. Él tenía esa capacidad. He had that capability. Igual que la del apóstol Pablo. The same as the apostle Paul. Wow. Come on. ¿Usted ve un evangelista? Do you see an evangelist? ¿Para qué es un evangelista? What is an evangelist for? Él le ofrece a usted un plan. He offered you a plan. Y despierta su interés. And wakes up your interest. Y lo y para que usted lo adquiera. So you can acquire it. En ese sentido. In that manner. El hermano Branham dijo que él era un vendedor de pólizas. Brother Branham said that he was a insurance policy seller. Assurance policy. Assurance. ¿Usted recuerda que él hizo esa broma? Do you remember that he made that joke? Porque un evangelista es un vendedor. Because an evangelist is a seller. Salesman. Entonces los políticos. So politicians. Y los ejecutivos. And the businessmen. Son grandes evangelistas. They are great evangelists. Es el mismo don. It's the same gift. Usado para otra cosa. Used for something else. Un pastor. A pastor. ¿Para qué es un pastor? What is a pastor for? Ofrece a la gente una visión. He offers people a vision. Un propósito. A purpose. Y da y transmite estabilidad. And he gives stability. Por eso es que la gente se congrega alrededor de él. That's why people congregate around him. Dicen amén a eso. Do you say amen to that?
Por eso es que los líderes de la secta son grandes pastores. That's why the leaders of the sect are great pastors. Jim Jones. David Koresh. ¿Sabe usted que la gente sigue a esos hombres como ovejas? Do you know people follow those men as sheep? Verdaderos pastores. True pastors. Del diablo. From the devil. Un maestro. A teacher. ¿Para qué es un maestro? What is a teacher given for? Es para hacer la gente avanzar en el conocimiento. Is to make people go forward in the knowledge. No se van a quedar con el conocimiento viejo. They're not going to stay with the old knowledge. Van a ir conociendo más y más. They're going to go get and knowing more and more. Porque el conocimiento es poder. Because knowledge is power. Correcto. Por eso es que los científicos y los filósofos son grandes maestros. That's why scientific people and philosophers are great teachers. Los grandes ateos como Freud, Nietzsche, Marx. The great atheists as Freud, Nietzsche, and Marx. Marx. Carlos Marx, todavía la gente lee sus libros. Karl Marx, people still believe read their books. Un gran maestro. A great teacher. Carl Sagan, Albert Einstein. Carl Sagan and Albert Einstein. Mark Zuckerberg, the Facebook. The Facebook guy, Mark Zuckerberg. Stephen Hawking. Stephen Hawking, yeah. Grandes maestros. Great teachers. La gente cree en agujeros negros. People believe in black holes. Solo porque un loco dijo que existían. Just because a crazy man said that they existed. Nunca han visto uno. They had never seen one. Todo es una farsa. All of that is fake. Pero estos hombres lo enseñaron. But these men taught it. Y convencieron a la gente. And they convinced people. Porque son grandes maestros. Because they are great teachers. ¿Qué haría un hombre como ese con este mensaje? What will do a man like that with this message? ¿Qué harían hombres como esos con este mensaje? What men like that will do with this message? Aquí llegamos a la parte más espantosa. We get to the creepiest part right here. Al profeta. To the prophet. Porque el profeta es el más sobrenatural de todos los ministerios. Because the prophet is the more supernatural of all the ministries. Él se conecta con el mundo sobrenatural. He connects himself with the supernatural world. Por eso el hermano Branham dice. That's why Brother Branham said. Que un medium espiritista es un profeta. That a spiritual medium is a prophet. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Espero que usted lo crea. I hope you believe it. Y espero que usted entienda lo que cree. And I hope you understand what you believe. El mensaje aceptando la manera provista de Dios. In the message accepting the God's providing way at the end time. Dios muestra un profeta. God chose a prophet. El diablo tiene un medium. The devil has a medium. Los dos son muy semejantes. The two are pretty close together. Es el mismo don. It's the same gift. Pero depende qué espíritu está contactando. But depending on what spirit he's contacting with. Oh, bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ya es muy tarde. It's too late. No, ¿verdad? Tengo media hora todavía. I have 30 minutes still. Voy a correr. I'm going to run. No voy a leer mucho. I'm not going to read a lot. ¿Qué acerca de los dones espirituales? What about the spiritual gifts? Escuche. Listen. No existe nada más aparte de los dones espirituales. There's nothing else besides the spiritual gifts. Y cada ser humano nace con ellos. And every human being is born with them. Si hay algo más aparte de eso. If there's something else besides that. Entonces el diablo lo creó. Then the devil created. Pero el hermano Branham dice que eso es imposible. But Brother Branham said that that's impossible. Porque el diablo no es creador. Because the devil is not a creator. Esto es un axioma. This is an axioma. De la palabra de Dios. Of the word of God. El diablo no es creador. The devil is not a creator. El diablo no puede hacer nada por sí mismo. The devil cannot do anything by himself. Él solo toma lo que Dios ha creado. He only touches what God has created. Y lo pervierte. And he perverts. Él hace algo con eso. He does something with that. Pero no puede crear nada nuevo. But he cannot create nothing new. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that. Entonces voy a darle un susto a usted. So I'm going to give you something to be scared about. ¿Ha escuchado usted acerca de la brujería? Have you heard about witchcraft? Oh, en estos días se habla mucho. In these days you hear it a lot. Casi toda película de cine muestra brujería. Almost every single movie of that, every single movie shows witchcraft. Ha habido un boom de la, se ha puesto de moda la brujería. There has been a great boom in of witchcraft.
Pero ¿qué es la brujería? But what's witchcraft? Nosotros nos imaginamos un anciano con sombrero picudo. We imagine ourselves a man with a pointy hat. Y una vara and a staff que tira rayos. That throws thunders, lightning. Una mujer volando sobre una escoba. A woman flying with a broom. Muy fea, piel verde. Very ugly, green skin. O sea, eso no es cierto. That's not true. Eso no es brujería. That's not witchcraft. Yo puedo dar testimonio que no es. I can give testimony porque that it's not. Porque yo nací en una familia donde eso era conocido. Because I was born in a family that was known. Yo sé lo que la brujería es. I know what witchcraft is. Y yo conocía las cosas de la brujería. And I knew the things of witchcraft. Antes que el mensaje. Before the message. Yo mismo que quemé 200 libros de brujería. I myself burned 200 books of witchcraft. Cuando acepté este mensaje. When I accepted this message. Yo sé lo que es la brujería. I know what witchcraft is. Y quiero decirle lo que es. And I want to tell you what it is. La verdadera brujería. The true sorcery. Que es prohibida por Dios. That is forbidden by God. Son los nueve dones del Espíritu. Are the nine gifts of the Spirit. Usados por Satanás. Used by Satan. Los mismos nueve dones. The same nine gifts. Así como los cinco ministerios. Like the five full ministries. El diablo los usa para su propia ganancia. The devil used them for his own benefit. Ahora veamos los nueve dones. Now let's see the nine gifts. Oh, esto es grande. Mire. El don de sabiduría y el don de conocimiento. The gift of wisdom and knowledge. son para guiar al pueblo al éxito. They are to guide people to success. En segunda de Samuel 16. Second Samuel 16. Usted va a encontrar a un hombre llamado Ahitofel. You're gonna find a man called Ahitofel. Ahitofel. Okay. Solo porque usted tal vez nunca lo ha leído. Maybe because you haven't never read it. Dice el verso 23. It says verse 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días. And the counsel of Ahitofel, which he counseled in those days. Dice, era como si consultaran palabra de Dios. Was as if a man had inquired at the oracle of God. Tal era el consejo de Ahitofel, así con David como con Absalom. So was all the counsel of Ahitophel, both with David and with Absalom. Este hombre era un hombre malvado. This man was a wicked man. Y él era el consejero de David. And he was the counsel of David. Porque tenía una gran sabiduría y un gran conocimiento. Because he had a great wisdom and knowledge. Cuando ese hombre hablaba, parecía que Dios hablaba. When that man spoke, it looked like God was speaking to him. Era un verdadero don de sabiduría. It was a real gift of Pero wisdom. Él traicionó a David. But he betrayed David. Y él fue tan inteligente. And he was so smart. Que tomó a un tonto como Absalom. That he took a dumb as Absalom. Y lo llevó al éxito. And he took it to success. Y lo sentó en el trono. And he was sitting on the throne. El don de sabiduría, el don de ciencia está en el diablo también. The gift of wisdom and knowledge is in the devil also. Y es para llevar al éxito aún al más tonto. And it's to take to success even the dumbest one. Por eso dice la escritura. That's why the scripture said. Que hay un camino que va hacia el cielo. That there's a path that goes to heaven. Y digo, pero Dios lo ha hecho. But God has made it. Que ni el más tonto se pierda. That not even the dumbest can get lost. Porque ahí Dios ha colocado sabiduría en su cuerpo. Because God had put wisdom in his body. Ahora, now, next, siguiente don. Mire, vamos next entrando en los gifts. We're taking into this, los dones we're de sanidad. The gifts of healing. Para curar enfermedades. To cure diseases. ¿Sabe usted que existen médicos brujos? Do you know that there are witch doctors? Why? Existe lo que se llama magia blanca. There's a thing called white magic. Usted magic. Tiene una enfermedad. You have a disease. Usted puede ir al brujo. You can go to the doctor. Practica magia blanca. You can go to the magic man that practice white magic. Y él puede hacer un hechizo. And he can make a conjure, a spell. Para poder quitar de usted la enfermedad. To take away from you the disease.
Es lo que la gente que viene de Cuba llama santería. That's what people that come from Cuba call santería. La magia negra le pone a usted la enfermedad. The black magic put to you the disease. La magia blanca le quita la enfermedad. The white magic takes it away. Usted dice, es imposible. You said that's impossible. El hermano Brennan dice que no es cierto. Greg Brennan said that that's not true. Dice que la gente va donde estos brujos. It said that people go to this witch. Creyendo que vienen de Dios. Believing that they come from God. Y por eso sanan. And that's why they heal. Dígame, ¿de dónde viene el poder de ese brujo? Tell me where the power of that witchcraft man comes from. No viene de Dios. It doesn't come from God. Viene de su fe. It comes from their faith. A través de su don. Throughout his gift. La fe mental del brujo. The mental faith of the witch. A través de su don de sanidad. And throughout the gift, the gift of healing. Healing. Pero no sirve a Cristo. But it doesn't work for Christ. No obedece su palabra. It doesn't obey his word. No son salvos. They're not saved. Solo son poder y don. They're only power and gift. ¿Ve usted? Do you see it? Milagros. Miracles. El don de fe, el don de milagros. The gift of faith, the gift of miracles. Para hacer grandes obras sobrenaturales. To make great supernatural works. Aquí es donde esto se vuelve cada vez más grande y profundo. That's where this comes bigger and deeper. Magos, fakires. Magicians, fakirs. ¿Usted sabe lo que es un fakir? Do you know what's a fakir? El hermano Branham habló mucho de ellos. Brother Branham spoke a lot about them. Caminan sobre cristales sin herirse. They walk over broken glass without cutting themselves. Se cuelgan hooks anzuelos en su piel. They hand themselves with hoods on their skin. Con bolsas llenas de agua. With bags full of water. Caminan sobre brasas encendidas de fuego. They walk over coal fire burning. Y ni siquiera se queman. And they don't even get burned. Usted dice, ¿por cómo hacen eso? So, and you say, how do they do la that? La gente evangélica dice, eso no existe, es mentira. The evangelist people say that doesn't exist, that's lies. El hermano Branham dice que es verdad. Brother Branham said that it's true. ¿Qué es eso? What is that? Es un don de milagro. It's a gift of miracles. Es un don de fe. It's a gift of faith. Ellos se concentran. They concentrate y cantan themselves. Cantan a sus dioses. And they sing to their gods. Y caminan a través del fuego sin quemarse. And they walk through the fire without getting burned. Oh, yo conozco tres jóvenes hebreos que hicieron lo mismo. I know three Hebrew men that did the same. Pero por el poder de Dios. But throughout the power of God. Encantadores. Charmers. O sea, pueden hacer que una persona les obedezca. They can do that a person can obey them. Sí. Mm. Aquí es donde entra la magia negra. That's where black magic comes in. Ellos pueden llamar un demonio de enfermedad para que venga sobre usted. They can call a demon of disease that can come over you. Pero es lo mismo que Moisés hizo. But it's the same thing that Moses did. Trayendo plagas sobre Egipto. Bringing plagues over Egypt. Wow. Pero Moisés lo hizo por el poder de Dios. But Moses did it throughout the power of God. Ellos lo hacen por magia negra. They do it throughout black magic. Pero es el mismo don. But it's the same gift. Esto es para asustar a cualquiera. This is to scare anyone. Entonces allí está en español y en inglés para que lo puedan ver. So there's in Spanish and English. Un brujo. A warlord. O sea, un hombre que practica brujería. That practice witchcraft. Ajá. Una bruja. A witch. Ajá. Un mago. A wizard. Una maga. O a wicca. A wicca es una mujer. It's a women that practice magic. Uh-huh. Un hechicero. A sorcerer. Una hechicera. And a sorceress. Oh, yo creo que esto es maravilloso. I think it's qué lástima que no tenemos tiempo. It's so sad that we don't have ¿sabe time? Que el hermano Branham se encontró con 15 brujos en Alemania? Do you know that Brother Branham met with 15 witch sorcerers in Germany? Y ellos comenzaron a hacer sus hechizos. And they started to do their spells. Y se sentaron alrededor de la carpa donde estaba el hermano Branham predicando. And they sat down around the tent that Brother Branham was preaching on. 14 de ellos sentados. 14 of them sitting down. Hablando palabras mágicas. Speaking magic words. Magic words.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. And so and so so. Yeah, eso es lo que el hermano Branham dice. That's what Brother Branham said. Sabe que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres palabras mágicas. Do you know that Father, Son, and Holy Ghost are the three magic words? Con la que comienza todo culto satánico. That every satanic cult starts with. Yo participé de muchos de ellos. I practice in many of them. El día 26 de cada mes. The 26th of each month. Yo era parte de una misa satánica. I was part of a satanic mass. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Oh, sí. Y dice que 14 brujos se sentaron a llamar una tormenta. And he said that 14 sorcerers sit down to call a storm. Y el jefe de todos ellos. And the leader of all of them. Se sentó frente al hermano Branham. He sat down in front of Brother Branham. Sacó sus instrumentos de brujería. He took out his instrument of sorcery. No es en África, es en Alemania. It wasn't in Africa, it was in Germany. Y comenzó a lanzar con hechizos contra el hermano Branham. And he started to send spells to Brother Branham. Dijo, yo voy a hacer que ese predicador ladre como un perro en el púlpito. I'm going to make that preacher to bark as a dog in the pulpit. El hermano Branham pudo sentir el poder del diablo. Brother Branham felt the power of Satan. Es hora que el poder de Cristo se enfrente al poder de la mente. So now it's time for the power of Christ to confront the power of the mind. El hermano Branham le dijo al intérprete, no traduzca esto. Brother Branham said to the interpreter, don't translate this. Le dijo, Padre Celestial, dear Father, yo estoy aquí por orden tuya. I'm here by your will. Tú me mandaste a predicar a este país. You sent me to preach to this country. Señor, ven y ayúdanos en este momento. Lord, come and help us in this moment. Los brujos habían llamado la tormenta y estaba a punto de destruir la carpa. He said that the witch sorcerer man called the storm and is about to destroy the tent. Pero en ese momento la tormenta se deshizo. But in that moment the storm was dismissed. Y el hombre y el brujo que estaba queriendo hechizar al hermano Branham. And the man that was trying to play spell on Brother Branham. Cayó muerto. He fell down dead. Oh, hermano. ¿Ve usted? Do you see it? Pero son los mismos dones. But it's the same gifts. Profecía. Prophecy. Lenguas e interpretación. Tongues and interpretation. Yo he visto, dijo el hermano Branham. I had seen, que los brujos hacen que se levante un lápiz. That the sorcerer may make a pencil to levitate. Y escribir solo en lenguas desconocidas. And to write by itself in the tongues that are not known. Y el brujo las interpreta. And the sorcerer interprets. Then, es el mismo don de lenguas. It's the same gift of tongues. Es el mismo don de interpretación. It's the same gift of interpretation. Es el mismo don de profecía. It's the same gift of prophecy. Oh, sí. Yes. Ellos se conectan con los espíritus. They connect with the spirits. ¿Usted ha escuchado la palabra medium? Have you heard the word medium? Sí, amén. Es lo que se conoce como un espiritista. It's what we know as a spirit. Spiritualist. Ahí está. Esto es lo que todo el mundo decía que el hermano Branham era. This is what everybody said that Brother Branham was. Y era cierto. And it was true. Porque un medium y un profeta son lo mismo. Because a medium and a prophet are the same. Wow. Solamente que el profeta sirve a Cristo y el medium al diablo. Only that the prophet serves Christ and the medium the devil. En la Biblia aparece en inglés el espíritu familiar. Oh, yeah. In the Bible appears the familiar spirit. Es lo que en español se llama pitón. It's the word in Spanish called python. Digo, es la capacidad de contactar a los muertos. It's the capability to contact the dead. ¿Recuerda usted la bruja de Endor? Do you remember the witch, the witch of Endor? Ella era una, tenía un espíritu familiar. She had a familiar spirit. O sea, era una pito, era un espíritu de pitón. That was the spirit of Python. Oh, usted puede leerlo en la escritura. You can read it in the scripture. También la Biblia le llama negromante.
The Bible calls it also necromancy. Necromancer. Necromancer. Oh, yeah, necromancer. Necromancer. Esto es uno que se comunica con los muertos. This is one that communicates with the dead. También la Biblia le llama adivinación. The Bible calls it also divination. 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 Oh, por eso es que la Biblia le llama a Balaam un adivino. That's why the Bible called Balaam divinator. 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 Uh-huh. Es un, él era un profeta. He was a prophet. Pero sirviendo al diablo. But serving the devil. Él era un adivino. He was a divinator. Adivinación. Adivination. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto. When the brothers of Joseph came to Egypt. Ellos veían que en ese hombre había algo sobrenatural. They saw that in that man there was something supernatural. ¿Cómo sabe él nuestros nombres? How does he know our names? ¿Cómo sabe nuestra edad? How he knows our age? Nos ha sentado en la mesa en orden de nacimiento. He has set us on the table in the order that we were born. ¿Cómo lo sabe? How does he know it? José les dijo una mentira. Joseph told him a lie. Dijo, por medio de esta copa yo puedo adivinar. Throughout this glass I can divine. Y luego les metió la copa en el saco. And then he put the goblet on their sack. Oh, es que ese hombre tiene poderes sobrenaturales. Oh, that man has supernatural powers. Él estaba diciendo una mentira. He was saying a lie. Porque estaba poniéndoles una trampa. Because he was placing a trap. Ahora la adivinación es asombrosa. So divination is something amazing. Porque hay dos clases de adivinación. Because there's two types of divination. La adivinación que viene por visiones. The divination that comes through visions. Como el hermano Branham. Like Brother Branham. Y la adivinación que viene por lectura, por leer. And divination that comes through reading. Es asombroso. It's amazing. Yo me cansé de tanta información. I got tired of so much information. La Biblia dice. The Bible said. Que los reyes paganos. That the pagans, kings. Leían el futuro en las flechas. That they read the future in the arrows. El rey de Babilonia. The Babylon king, the king of Babylon. Se paraba en el cruce de los caminos. He will stand in the cross of the road. Y lanzaba flechas. And he will throw arrows. Y en la forma en la que caían, leían el futuro. And in the way that they fell down, they will read the future. Los brujos leían el futuro en las tripas de los pájaros. Sí. The sorcerers read the future in the in the guts of the birds. In the liver of a bird. In the liver of the bird. En el hígado de un pájaro. In the liver of the bird. La Biblia habla mucho de los terafim. Bible speaks a lot about teraphims. Casi nadie sabe lo que es. No, almost no one knows what Porque it is. Porque es una palabra que incluye muchas cosas. Because it's a word that includes many things. Esto es los que leen piedras. This is what it means, the ones that read stone. Tiran las piedras. They throw the stones. Las piedras tienen diversas marcas. The stones have different brands. Marks. Marks. Marks and y símbolos and y formas. Symbols and form and shapes. Y arrojan las piedras. And they cast them. Y ellos pueden leer el futuro. And they can read the future. También pueden ser huesos. They could be also bones. Como los que usó Amán para saber cuándo destruir a los judíos. Like the one Amán used to see how he was going to destroy the Jews. Entonces eso se convierte en tarot. So that becomes tarot. Para leer cartas. To read cards. Como las cartas de la baraja. Like the cards of the... The reading cards. The reading cards, yeah. Uh-huh. También los terafins son ídolos pequeños. The terafins are also small idols. Para traer suerte. To bring luck. Que fue lo que le robó Raquel a su papá. That was the thing that Rachel stole from her dad. Es de donde vienen los amuletos. It's where amulets come from. Oh, que Dios pueda ayudarnos. Sí. Luego están los que leen las estrellas. There are also the ones that read the stars. Están los que leen el agua. There's the ones that read the water. Oh, yo conocía eso. I knew that. Usted puede sentarse y concentrarse frente a un vaso de agua. You can sit down and concentrate in front of a glass of water. Y usted va a ver visiones allí. And you will see visions dentro del agua. There, through, yes. Inside the water. Es lo mismo que la bola de cristal. It's the same as the sphere of the crystal ball.
Es el mismo principio. It's the same principle. Leer señales. Read signs. Para poder predecir el futuro. To foretell the future. ¿Puede usted entenderlo? Can you understand it? Son profetas. They're prophets. Ellos pueden decir el futuro. They can foretell the future. Descubrir los secretos. Discover the secrets. Todo lo que el diablo tiene es una copia de Dios. Everything that the devil has is a copy of what God has. ¿Usted sabe lo que es una varita mágica? Do you know what is a wand? Magic wand. Magic wand. El hermano Branham dice que es una copia de la vara de Moisés. He says that it's a copy. Brother Branham says that it's a copy of the staff of Moses. ¿Usted sabe lo que es una bola de cristal? Do you know what is a crystal ball? Dice el hermano Branham, es una copia del Urim Tumim. Y Brother Branham says it's a copy of the Urim Tumim. O sea, todo lo verdadero viene de Dios. Everything that is true comes from God. Pero todo lo que tiene el diablo, but everything that the devil has, no es falso. It's not fake. Es lo mismo que Dios hizo. It's the same that God made. Pero pervertido. But perverted. Voy a terminar. I'm gonna end up. Yo sé que están cansados. I know you guys are tired. Pero voy a terminar con esto que es para mí lo más importante. But I'm gonna end up with this that to me is the most important part. Oh, espero que los hermanos que nos están viendo tengan paciencia para escuchar esto último. I hope that the brothers that are seeing are have patience to listen to this. Porque last ahora part. Vamos a aplicar esto. But because now we're going to apply all this. Ahora, ¿cómo funcionan los dones? How does the gifts work? Los dones funcionan igual en un cristiano que en un pecador. The gifts work the same as in a Christian as well as in a sinner. El don de lenguas funciona igual en un cristiano que en un demonio. The gift of tongues works the same in a Christian as in a demon. Una persona condenada, a condemned person, tiene que trabajar igual con el don. Sí. They have to work the same with the gift. Es como manejar un carro. It's like driving a car. Usted va a abrir la puerta. You're going to open the door. Va a meter la llave. You're going to place the key. Va a encender el motor. You're going to start the engine. Y si usted es un cristiano, va a ir a la iglesia con ese carro. And if you're a Christian, you're going to go to church with Pero that si car. Pero si es un pecador, va a ir a un lugar de pecado. But if you're a sinner, you're going to go to a sinful place. El destino es diferente. The destination is different. Pero el carro es el mismo. But the car is the same. Correcto. ¿Ve usted? Do you see it? Eso es brujería. That's sorcery. El hermano Branham dice que el diablo solo pervierte. Brother Branham said that the devil ¿Qué es un adulterio? Was in adultery. El acto correcto mal usado. The right act used wrongly. ¿Qué es una mentira? Was a lie. Es la verdad mal representada. Is the truth represented in a wrong way, in a wrongful way. Entonces, ¿qué es brujería? So what's witchcraft? Son los 9 dones del espíritu. Are the 9 gifts of the spirit. Usados. De manera pervertida. Just in a perverted way. Entonces. So. Por eso el hermano Branham dijo. That's what Brother Branham said. Que la gente. Los espiritistas. That's what. The spiritualists. Ellos saben más del mundo espiritual que los predicadores. They know more about the spiritual realm than the preachers. Dijo, por eso es que los demonios le decían a Jesús, Hijo de Dios. That's why the demons told Jesus, Son of God. Y los predicadores le decían Belzebú. And the preachers called him Belzebú. Dice el hermano Branham que Belzebú significa espiritista. Brother Branham said that Belzebú means spiritualism. Ellos llamaban a Jesús un espiritista. They called Jesus a spiritualist. Y él lo era. El más grande de todos. He was the biggest one of them all. El creador del mundo espiritual. The creator of the spiritual realm. Por eso es que los predicadores le decían al hermano Branham. That's why the preacher just told Brother Branham. ¿Qué clase de chile picante comiste? What type of hot pepper did you eat? Y los astrólogos le decían, tú tienes un don que viene de Dios. And the astrologer just told him, you have a gift that comes from God. ¿Sabe por qué ellos saben más que nosotros? You know why they know more from than us? Porque ellos creen. Because they believe. Y ellos no tienen miedo. And they don't have fear.
Y nosotros tenemos dudas. And we have doubt. Y tenemos temor del mundo espiritual. And we have fear of the spiritual realm. Okay. ¿Qué necesitamos para que un don funcione? What do we need for a gift to work? Escuche, necesitamos los dones. Listen, we need the gifts. Pablo dijo, buscad los dones. Paul said, search for the gift. Entonces, ¿qué estoy haciendo? So what am I doing? Los estoy invitando. I'm inviting you. A una escuela de lo sobrenatural. To a school of the supernatural. Que aprenda a conectarse con lo sobrenatural. So you can learn how to connect with the supernatural. Así como existen escuelas de brujería. The same way that there's a witchcraft schools. Ahora vamos a tener una escuela de lo sobrenatural. We are now going to have a supernatural school. No se asuste here. Por eso. Don't get scared for nosotros that. Nosotros somos los originales. We are the originals. Ellos solo son una copia de They're nosotros. They're only a copy of us. Por eso es que cuando el hermano Branham vino a la tierra, that's why when Branham came to earth, el diablo mandó sus falsos primero. The devil sent his copies first. Yeah. Para que la gente no reconociera el verdadero. So people couldn't recognize the true one. Por eso es que para mí es muy interesante. So for me it's really interesting. El interés de la gente hoy por la magia. The interest of people now for witchcraft, sorcery, magic. Todo eso. All of that. ¿Será que ya está cerca el derramamiento del Espíritu Santo? Could it be that is the outpouring. The pouring of the Holy Ghost is close? Por eso es que el diablo está tirando lo falso ya. That's why the devil is destroying what is fake first. Okay. Número uno. Number one. La persona tiene el don desde que nació. The person had the gift since they were born. Número dos. Number two. La persona tiene fe. The person had faith. Fe en su don. Faith in their gift. Fe que puede hacer eso. Faith that they can do that. Y eso es poder. And that's power. Entonces, ¿qué necesita esa persona para que ese poder comience, ese don comience a trabajar? So, what does that person need for that gift to start working? Tres cosas. Oh, three things. Rendirse. Surrender a sí mismo. To himself or herself. O sea, entregarse a sí mismo. It means to deliver himself. Or herself. Or herself. Sea hombre, sea mujer. Being a woman or a man. Escuche, es lo primero que necesita esa persona. That's the first thing that that person needs. Para que su don funcione. So, his work. Surrender. Ese es el primer problema nuestro. That's our first problem. Porque nosotros queremos seguir pensando como queremos pensar. Because we want to keep thinking nosotros as we think. Nosotros queremos conservar nuestras opiniones. We want to keep our opinions. Y que las cosas sean como nosotros decimos. And that things may be the way that we say. Si yo no estoy de acuerdo, no es cierto. If I don't agree, that's not true. No, usted tiene que rendirse. You have to surrender. Y es lo que el brujo hace. And that's what the sorcerer does. He surrenders. Él se entrega. He delivers himself. Porque el hermano Branham dice que un don es eso. Because Brother Branham said that a gift is that. Usted sabe rendirse. You know how to surrender. Entonces el don puede obrar. So the gift can work. Y luego. And then. La persona tiene que entrar en el espíritu. The person had to go into the spirit. Enter the spirit. Esa es la segunda cosa. That's the second thing. Porque tanto los dones de Dios tenemos que entrar en el Espíritu de Dios. Because the gifts of God had to enter in the Spirit of God. Como los dones del diablo. Like the gifts of the devil. Tienen que entrar en el Espíritu del diablo. They had to enter in the Spirit of the devil. Y luego and necesitan then, una palabra para basar su fe. A word to base their faith. Ahora déjeme contárselo desde el punto de vista del diablo. Now let me tell you from the point of view of the devil. Cuando un brujo, una bruja, when a witch, a wizard, or sorcerer or a sorceress, mm-hmm. Quieren usar su don, they want to use their gift. Ellos tienen que rendirse primero. They have to surrender first. Entonces tienen que humillarse a sí mismos. So they have to humble themselves.
Y entre, escuche esto. And listen to this. Entre más humillados estén, the more humiliated they are, más poder pueden tener. More power they can have. Por eso hacen rituales vulgares. That's why they do rituals that are perverted. Hacen orgías. They do orgies. Bestialismo. Bestialism, or something like that. Bestiality. ¿Usted sabe lo que es eso? No quisiera decirlo. You know what is that? I don't wish to tell you. I don't wish to say it. Pero la Biblia lo en el libro de Levítico está prohibido. But in the book of Leviticus is prohibited. Es cuando un hombre toma a un animal. Is when a man takes an animal. Y una mujer a un animal. Or a woman an y animal. Y ellos hacen eso en sus cultos satánicos. And they do that in their satanic cults. ¿Por qué? Why? Ese es el origen de que las brujos y las brujas se convierten en animales. That's the origin of wizards and witch become animals. Porque transform llegan, animals. Se humillan tanto. Because they humiliate themselves so much. Ellos defile themselves, se denigran. They defile themselves. Porque si llegan suficientemente abajo, because if they get low enough, su poder será mayor. Their power is going to be greater. Por eso toman pociones de drogas. That's why they take drug potions. Por eso se emborrachan. That's why they get drunk. Hacen desorden. They do disorder. ¿Por qué? Why? Porque ellos están rindiendo. Because they are surrendering no themselves. Quieren su mente. They don't want their mind in that. Ellos quieren estar totalmente en las manos de ese espíritu. They want to be completely in the hands of the spirit. ¿Y sabe usted que un cristiano tiene que hacer lo mismo? And do you know that a Christian has to do the same? Si usted quiere rendirse. If you want to surrender. Si usted quiere tener poder. If you want to have power. Entre más humilde esté a los pies de Cristo. The more humble you are to the feet of entre Christ. Entre más de usted mismo saque. The more you get out from yourself. Pero usted no lo hace con desorden but you y don't pecado. Do disorder and sin. Usted lo hace con arrepentimiento. You do it with repentance. Usted lo hace con humildad. You do it with humility. Delante del Señor. Before the Lord. Con amor. With love. ¿Ve usted el reino de Dios y el reino de Satanás? Do you see the kingdom of the earth and the kingdom of God and the kingdom of Satan? Y ambos producen el mismo resultado. And both produce the same result. Completamente rendidos. Surrender completely. Entonces van a entrar en el espíritu. So they're going to get into the spirit. Sigamos hablando del brujo. Let's continue about the let's speak about the witch. ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puede entrar en el espíritu? How can I enter in the spirit? Se necesita música. We need music. Se necesita oraciones. You need prayers. Se necesita rituales. You need rituals. Se necesita cantos y danzas. You need songs and dance. Usted los ve que se ponen ropas extrañas y comienzan a danzar alrededor you del fuego. You see that they wear strange clothing and they start dancing around the fire. Arrojan al fuego químicos. They throw to the fire chemicals. Para producir vapores estimulantes. To produce stimulus vapors. Entonces comienzan a adorar. So they start worshiping. Porque están entrando en el espíritu. Because they're getting into the spirit. Entonces hacen cosas que les ayuden a entrar en el espíritu. So they do things that help them to enter into the spirit. Sacrificios de animales. Animal sacrifices. Beben sangre. They drink blood. Cosas horribles. Horrible things. Se cortan a sí mismos. They cut themselves. ¿Recuerda los sacerdotes de Baal? Do you remember the Baal's priests? Entrar en el espíritu. They wanted to enter in the spirit. Oh, y cuando ellos entran en el espíritu. And when they enter in the spirit. Ya no son ellos. They're not themselves anymore. Es el espíritu que está en ellos. It's the spirit that is in them. Espero que usted me entienda. I hope you understand me. Le estoy hablando de la noche para que entienda el día. I am speaking about the night so you can understand the ¿qué day. ¿Qué necesita un cristiano para entrar en el espíritu? What does a Christian need to enter in the spirit? Oración. Prayer. Música. Music.
Alabanza. Praises. Cantos. Songs. Pero si usted se sienta. But if you sit. Aburrido en el culto. Boring the service. Bostezando. Jamás, nunca grita. You never nunca alaba. You never praise. No me extraña que usted sea frío y formal. It doesn't amaze me that you are formal and cold. Porque usted nunca entra en el espíritu. Because you never enter in the spirit. Oh, dijo el hermano Branham, si usted va al estadio. Brother Branham said, you go to the stadium. Usted tiene que entrar en el espíritu. You have to enter in the spirit. Si usted va al baile. If you go to the dance. Y usted tiene que entrar en el espíritu. You have to enter the spirit. Y si viene a la iglesia. And if you come to the church. Tiene que entrar en el espíritu. You have to enter in the spirit. En el Espíritu Santo. In the Holy Ghost. ¿Cómo se hace eso? How do you do that? Abra la boca. Open your mouth. Comience a decir amén. Start saying amen. Praise the Lord. Comience a batir sus manos. Clap your hands. Párese, zapatee, haga algo. Do something. That's right. Conviértase en un desorden. Become a disorder. No, Dios es un Dios de orden. No, God is a God of order. Eso no pasó en el día de Pentecostés. That didn't happen in the day of Pentecost. Dios es un Dios de santo desorden. The God is a God of holy disorder. Ellos no estaban haciendo cosas malas. They were not doing bad things. Ellos estaban adorando a su Dios. They were worshiping their God. Ellos tenían el estímulo. They had the stimulus. De la revelación. Of revelation. No necesitaban licor, no necesitaban drogas. They didn't need liquor or drugs. Estos no están borrachos. These are not drunken. Estos han recibido el vino nuevo. They have received the new wine. El bautismo, la revelación, dice el profeta. Revelation, said the prophet. Es estímulo. It's a stimulus. Pero si usted nunca lee la palabra. Yeah. Usted never se read sienta the word, y duda todo lo que oye. You sit down and doubt everything that you hear. ¿Cuándo va a recibir un estímulo? When are you going to receive the stimulation? Cuando usted abre su corazón. But when you open your heart. Y Dios le da revelación de la palabra. God give you revelation of the word. Usted le da ganas de gritar, amén, aleluya. Yeah. He give you will of screaming, amen, and hallelujah. Ahora ve usted por qué cuando el hermano Branham me estaba predicando, la gente se levantaba hablando en lenguas y profetizando. Now you see when Brother Branham was preaching, people will stand up and speaking in tongues and prophesizing. Porque la palabra trae un estímulo. Because the word brings a stimulation. Sigamos hablando del brujo. Let's continue about la última cosa. Speaking about the witch. El brujo necesita una palabra para basar su fe. The sorcerer need a word to base their faith. Ellos tienen libros. They had books. De hechizos. Books of spells. Y también tienen mantras. And they have also mantras. Mantras. Es una palabra para repetirla muchas veces. It's a word that you repeat many times. Aum burbubat subaha tatsavitur bareniam barco de batiatimaji di jojona prashodayam. Usted puede encontrar muchas cosas así. You can find many things like that. Ellos tienen un libro donde basan su fe. They have a book where they base their faith. Y cuando ellos citan esas palabras, and when they quote those words of that book, eso les aumenta la fe. That gives them more faith. El spell no tiene poder. The spell doesn't have power. Pero ellos creen en ese hechizo. But they believe in the spell. Wow. ¿Ve usted? Do you see? Invocan al diablo. They call the devil. Ellos dicen el nombre de todos los demonios que conocen. They call all the names of the demons that they know. Entonces están listos. So they're ready. Para usar su nombre. To use their gift. Se han rendido. They have surrendered themselves. Están en el espíritu. They're in the spirit. Dicen sus conjuros. They said their conjurers. Y entonces comienzan a hablar en lenguas. And they start speaking in tongues. A ver visiones. To see visions. A sanar enfermos. To heal sick. A llamar demonios. To call out demons. Porque han hecho la cosa correcta. Because they had done the right steps. Para poder llegar a tener el resultado que quieren. To have the result that they want. Entonces el don se puede manifestar. So the gift can be manifested. Ahora ve usted lo que tiene que hacer un cristiano. Do you see what a Christian needs to do? Ríndase al Señor. Surrender to Christ. Entre en el Espíritu. Enter in the Spirit. Y usted también tiene un libro con conjuros. And you also have a book with spells.
Pedid y se os dará. Seek and you will find. Llamad y se os abrirá. Call and you shall be opened. El hermano Branham dijo. Brother Branham que said. Que a Dios le gusta que sus hijos le repitan la palabra. Amen. That God loves when his children call his ¿Por word. Qué? Why? Porque cuando usted cita la palabra. Because when you quote his la word. La fe viene por el oír. Faith comes by hearing of the word of God. ¿Ve usted? Do you see it? El poder de Dios. The power of God. Es la fuente de donde el diablo copia. It's the fountain where the devil copies. Pero claro, nunca el poder del diablo va a ser más grande que el poder de Dios. But clearly never the power of the devil is going to be greater than the power of God. Un día Moisés llegó a Egipto. One day Moses went to Egypt. Y tiró su vara. Y la convirtió en serpiente. And he threw his rod and became a serpent. Entonces vinieron los magos. So the magicians came. Con el poder mental. With the mental power. Y tiraron su vara y se convirtió en serpiente. And they also threw their rod and it became serpent. Entonces la virtud de Cristo. The virtue of Christ. Tuvo la victoria sobre el poder del hombre. Had the victory over the power of man. Y la serpiente se comió a las otras dos. And the serpent ate the other two. Moisés convirtió en agua en sangre. Moses made the water become blood. Y los brujos hicieron lo mismo. And the sorcerers, they did the Ellos same. Ellos imitaron la primera plaga. They imitated the first plague. Moisés trajo una segunda plaga. Moses brought forth a second plague. Llamó ranas. He called out frogs. Y ellos imitaron eso. And they copied la segunda plaga. The second plague. Pero un día Moisés tomó polvo de la tierra. But one day Moses took dust of the earth. La tercera vez. The third time. Y la tiró al aire. And he threw it to the air. Y cayó convertido en pulgas. Amen. And he became fleas. Amen. Y ellos y los brujos le dijeron a Faraón. And the sorcerers told Pharaoh. No podemos imitar eso. We cannot copy that. No podemos imitar esa tercera etapa. We cannot copy that third pull. Amen. No podemos porque dedo de Dios es ese. Because finger of God is that. Finger of God is that. ¿Sabe por qué no pudieron imitarlo? Do you know why they porque el diablo copy? No es creador. Because the devil is not a creator. Y Dios creó la vida del polvo de la tierra. And God created a life of the dust of the earth. Ellos no podían crear. They couldn't create. Ellos podían imitar. They could imitate. Pero no podían crear. They couldn't create. Un día Felipe. One day Philip. ¿Se acuerdan del buen Felipe? Do you remember good Philip? Llegó a predicar a Samaria. He came to preach Samaria. Oraba por los enfermos. He prayed for the sick. Grandes milagros, maravillas. Great miracles and wonders. Todo el pueblo estaba alrededor. All the people was around him. Viendo el poder de Dios. Seeing the power of God. Pero en aquel pueblo había un brujo. But in that town there was a sorcerer. Simón el hechicero. Simon the sorcerer. Este hombre había tenido al pueblo asombrado por muchos años. This man had the people amazed for many years. El pueblo decía, él tiene el gran poder de Dios. The people said, he had the great power of God. Él solo tenía poder mental. He only had mental power. Pero cuando vino Felipe, but when Philip came, lleno de la virtud de Cristo, full of the virtue of Christ, por causa de su testimonio, throughout his testimony, entonces el poder de Dios fue tan grande, so the power of God was so great, que hasta el mismo Simón quería tener un poco de eso. That Saint Simon wanted to have son of that. Oh, el poder de Dios es real. The power of God is real. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Siento mucho haber sido tan extenso. I'm really sorry to be so extended so long. Pero espero que usted entienda estas cosas. But I hope you understand these things. Es algo difícil de entender. It's something hard to understand. Porque es algo espiritual. Because it's something spiritual. Pero estamos hablando de virtud. But we are speaking about virtue. Y Dios quiere que tengamos virtud. And God wants us to have virtue. Y Dios quiere que usemos la vía que Él nos dio desde antes de nacer. And God wants us to use the path that He gave to us before we were born. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Para encontrar esa puerta. To find that door. Rendirnos al Señor. To surrender to the Lord. Creer su palabra. Believe His word. Entrar en el Espíritu. Enter in the Spirit. Y tarde o temprano.
And sooner or later, veremos los dones moviéndose entre nosotros. We will see the gift moving among us. Si los dones no se mueven en las iglesias del mensaje, if the gift doesn't move in the churches of the message, es porque no hay gente rendida a Cristo. It is because there's no people surrendered to Christ. Es porque no hay gente que entre en el Espíritu. It is because there's no people that enter in the Spirit. Es porque no hay gente que crea la palabra. It is because there's no people that believe the word. Pero si usted se rinde, but if you surrender, si usted entra en el Espíritu, if you enter in the Spirit, y si usted cree la palabra, and if you believe the word, usted va a entrar en el mundo sobrenatural. You will enter in the supernatural world. Oremos al Señor. Let us pray. Padre celestial, Heavenly Father, te damos las gracias en esta mañana. We give you thanks this morning por la oportunidad de tomar este tema, Señor. For the opportunity to take this topic. Yo te ruego, Señor, que le des revelación a tus hijos. I ask for you to give revelation que to your children. Que le des a cada uno de tus hijos la bendición que necesita. To give every single one of your children the help that they need. Padre, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Father, I give you thanks for everything that you do for us. Que tu gracia pueda estar sobre cada corazón en este día. May your grace fall in every heart this day. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga. May God bless you all. Amen.